Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana 22 de enero del año 2018. Transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Lo invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Además, le recuerdo que mañana estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana, 7 de la noche con noticias y a las 8 de la noche en el espacio de Cuéntanos, que por supuesto mañana estamos celebrando nuestro primer aniversario de este espacio. Cuéntanos con la colaboración especial de nuestras compañeras Idalia Gómez García, Tania Cruz Santo y una servidora. Y inicialmente, bueno, ese es un proyecto que está cumpliendo mañana un año. Inicialmente habíamos tenido la participación de Gloria Santos Navarro, pero bueno, ella ya no está con nosotros, pero también vaya nuestro agradecimiento a ella por haber estado algunos meses en este espacio de Cuéntanos. Así es que bueno, mañana tendremos una invitada, será la bióloga Blanca Cuevas Rosado, quien es la regidora con la Comisión de Salud del Ayuntamiento, regidora panista, y ella estará con nosotros en el espacio de Cuéntanos. No se lo puede perder a partir de las 8 de la noche, como todos los martes tradicionalmente. Y bien, sin más preámbulos, iniciamos rápidamente con la información. Fíjese que el Instituto Nacional Electoral ha detectado que en 3 estados de la República, en donde Javier Rodríguez, conocido como el Bronco, acumuló firmas para poder obtener el registro en lo que se refiere a la candidatura presidencial, esto bajo la forma de independiente, bueno, pues resulta que en los estados de Nuevo León, donde precisamente es gobernador con licencia Javier Rodríguez, 247.712 firmas fueron las que acumuló en ese estado de la República. En el Estado de México, 149.903 firmas, mientras que en la Ciudad de México fueron cerca de 75.937 firmas. Bueno, pues durante una investigación que ha iniciado el Instituto Nacional Electoral, luego de una denuncia que se hizo por la comercialización de credenciales de elector a razón de 8 pesos para que los aspirantes o algunos de los aspirantes por la vía independiente obtuvieran las firmas y así poder ser favorecido por el INE en lo que sería su registro como candidato, ya sea para la presidencia de la República, diputaciones federales, locales y en las senadurías. Bueno, de 179.000 firmas que inicialmente iniciaron en este proceso de investigación, bueno, resulta que 100.000 han sido falsas y estas han sido tan solo en estos 3 estados de la República, al hacerse el censo, tomando en cuenta por lo menos un padrón de 170.000, se comprobó que 100.000 son apócrifas o habrían estado siendo irregulares. Y esto tan solo en un muestreo que realizaron en lo que concierne a los estos 3 estados de la República. Pero en caso de que se compruebe otras irregularidades en otros estados donde precisamente Javier Rodríguez registró algunas firmas, esto podría considerarse en una anulación. Sin embargo, esto aún lo va a determinar la Autoridad Nacional Electoral. Recordemos que el periodista Pedro Ferriz de Con, quien fuera participante en esa contienda por la interna para buscar la obtención de firmas, había denunciado esto, que han sido las irregularidades para la obtención de firmas de los candidatos independientes, aspirantes a candidatos independientes, perdón, y bueno, sale a la luz y sale ya al descubierto que no todas las candidaturas independientes pues pueden denominarse como tal, porque predomina el fraude, la manipulación y todo en lo que han caído también los partidos políticos. Así es que bueno, pues también en el entredicho lo que se refiere a estas candidaturas independientes, que parece ser que también están plagadas de irregularidades para la obtención de los registros de los aspirantes. Y bueno, en la mira estaría entonces, aunque es líder en esto de la obtención de firma, Javier Rodríguez, conocido como el Bronco, tras esta acusación que pesa hacia algunos de los aspirantes, pero en especial hacia Javier Rodríguez el Bronco. Y bien, por otro lado, en el aspecto local, platicamos con el regidor, con la Comisión de Alumbrado Público, Martín Patiño, en referente a las acciones que a través de su regiduría está haciendo el gobierno para atender la problemática de falta de luminarias en Coatzacoalcos. Esto fue lo que dijo, vamos con él.
pues estamos atendiendo las solicitudes que nos llegan ahí en la regiduría y también estamos monitoreando las redes sociales para de alguna manera pues empezar a atacar y responder a la ciudadanía en este problema del alumbrado público. Ya se han ido resolviendo poco a poco algunas. Tenemos bastantitas pendientes, pero pues ahí vamos poco a poco. Con lo que se cuenta, con el poco material, es con el que estamos trabajando. ¿Las pendientes sobre qué son? Son las que, por ejemplo, que si hemos recibido 50, hemos podido solucionar 10, 15, entonces nos quedan pendientes todavía por seguir resolviendo. Y sí. Bueno, en ese sentido, el número telefónico en el cual la gente puede dirigir sus quejas. Bueno, es aquí en la regiduría. El número es, pues les doy el mío, 921-15-16489. Ahí pueden ustedes mandar un mensaje y con gusto tomamos los datos y mandamos al área de alumbrado público el reporte que nos estén enviando. Por cierto, hemos recibido reporte de falta de luminarias en Juventino Rosas y 16 de septiembre. Ya hemos turnado el reporte al regidor Martín Patiño y también en lo concernente a la falta de alumbrado en la zona del Malecón. También hemos dado ese dato, así es que yo agradezco mucho a los ciudadanos que a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp o inbox nos envían sus peticiones, nos hacen sus denuncias y con mucho gusto nosotros las canalizamos y también le damos seguimiento para que sean favorecidos con estas peticiones que son propiamente denuncias ciudadanas sobre la falta de alumbrado público. Y por otro lado, en una información estatal le comento que lamentablemente algunos de los aspirantes a presidir la Fiscalía Anticorrupción y el órgano de control interno resulta que pues ante la serie de desaseos que han observado para lo que es la elección de quienes serán los titulares de estas dos dependencias en Veracruz, han decidido declinar su participación. Lo ha hecho el licenciado Alfredo Espinosa Espino, quien estaría como titular del órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, y entonces ahora solamente quedaría en la participación de 14 personas de una terna pues bastante numerosa. En el caso también de Francisco Berlín Vázquez, él buscaría participar en lo que sería la Fiscalía Anticorrupción y él también ha sido otro de los personajes aspirantes que en su momento alzó la mano y dijo cuál era su interés para participar en esta contienda. También declinó de última hora poder entrar a lo que sería la selección de los de este titular en el caso de la titularidad del sistema anticorrupción. Y bueno, pues sin embargo, ya quienes forman parte de este proceso han asegurado que la elección de quienes se encargarán de estas oficinas, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de Control Interno, se van a realizar en un marco de derecho e imparcialidad para que exista, por un lado, el reconocimiento de la sociedad de los nuevos titulares y para que este proceso no sea viciado. Lo cierto es que hay señalamientos de quienes son aspirantes porque en las entrevistas, en las cuales supuestamente es para intercambiar y conocer los puntos de vista de cada uno de los interesados, se han encontrado con que muchas de las entrevistas directas han sido más bien para hacerles notar, hacerles ver que ya hay un titular y que, bueno, esto es mediante el dedazo o la llamada imposición que existe desde el gobierno del estado. Esto dicho precisamente por los aspirantes y ya vemos que han declinado dos, por un lado en la Fiscalía Anticorrupción y por otro lado en el órgano de control interno. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, esperemos a ver el resultado y si efectivamente pues ya los dardos estaban cargados a favor de unos, ahí se verá. Pero esperemos que realmente este proceso sea lo más apegado a derecho e imparcialidad para evitar que existan pues las llamadas imposiciones en estas oficinas. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresamos. Estamos transmitiendo en esta tarde noche de lunes, y bueno, completamente en vivo. Hay un problema de cuestión de tiempo, hay que tomar precauciones. Más adelante les diré cuál es la trayectoria de este frente frío que estará impactando, provocando descenso de temperatura y lluvias que serán de vital importancia en la zona sur. La pausa, regresamos.
El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Amigos, les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este deporte de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández, buena vibra. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus.
la música, Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor, en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya, en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos, la pasaremos bien, noche entera la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Cuando menos te da una sesión de noticias con buen sentido de humor, aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche, ¡los esperamos! El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y además, notas locales, le comento que el dirigente de la CNC, Joaquín Montillo, dio a conocer sobre el apoyo que brindan a los microproductores y productores de la zona sur. Esta es la nota, vamos con él. De empezar el día de hoy con traer elote. El elote lo traemos de la zona de San Juan Evangelista, de un amigo productor nuestro. Bueno, nos dijo Joaquín, les voy a mandar el lote para que puedan darlo un poco más económico. Ellos son gente que se está solidarizando con nosotros, con la gente de Coatzacoalcos, porque ahorita nos encontramos con que este año se empezó con los altos precios. Todo está por los cielos, limón, tomate, cebolla, naranja, y el elote no deja de ser. El elote está a 15 pesos en varias partes, entonces ahorita nosotros lo tenemos que a 9 pesos. ¿Y van a continuar hasta qué tiempo? Bueno, en la alianza que traemos con varios productores, estamos tocando puertas, estamos ayudándolos y también ellos nos ayudan para poder acercarle este tipo de productos a la ciudadanía. El elote está económico, traemos también maíz, el maíz también lo estamos dando a 6 pesos el kilo. Son amigos nuestros que, bueno, están viendo que la gente de la ciudad, pues, desafortunadamente aquí no se puede cultivar casi nada, entonces el maíz es algo que se utiliza todos los días, sobre todo la tortilla que se está yendo ahorita para arriba, y al quien tenga la oportunidad de tener la forma de hacer el nixtamal y hacer su tortilla, bueno, pues ahí está la oportunidad de que puedan comer un poco más sano y además económico, el maíz a 6 pesos el kilo. ¿El maíz y el elote hasta cuándo estarán en esos precios? Vamos a estar trabajando todo el año, queremos estar trabajando todo el año estos productos, vamos a acercarnos a hacer el puente entre el campesinado y la sociedad, y bueno, y vamos a queremos estar proveyéndolo todo el año. Bueno, pues son programas interesantes en el que se trata de apoyar a los productores para que no existan los llamados intermediarios que en muchas de las ocasiones pues impiden que los campesinos, que son los que cultivan, pues puedan obtener buenas ganancias. Son ellos los que los comercializan y quienes ganan, pues al final son ellos. Pero a través de estos programas de la CNC se busca apoyar realmente al productor y no a los intermediarios o a los llamados dirigentes, que también se ven beneficiados con este tipo de estímulos o programas del gobierno federal, de los estados o municipios. Por otro lado, fíjese que Andrés Manuel López Obrador, durante su gira de trabajo por Xochiapan, en una precampaña en la presidencia de la República, habló sobre la salida de la senadora Gabriela Cuevas del PAN para integrarse al Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Dijo que como primera acción por parte de Morena, será la inclusión para que participe como precandidata a una diputación
para continuar en su cargo de lideresa de los diputados en el ámbito internacional. Esto debido a que se había electo como presidenta de todos los legisladores, por eso que buscarán su reelección ahora por las siglas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y también otra salida fue la de Cuauhtémoc Blanco, quien dijo será precandidato a lo que es el gobierno de Morelos. Se necesita gente que, aunque provenga de otros partidos, como es el caso del PAN, es el caso del PRD, donde en el Estado de México y en la Ciudad de México se ha dado un éxodo de más de 21,000 simpatizantes o miembros de los partidos, tanto del PAN como del PRD, para ser incluidos dentro de Morena. Sin embargo, hay que decirlo que Morena pues no favorece realmente a su militancia, a lo que son sus simpatizantes, a los que han trabajado calle por calle, hombro con hombro, y buscando precisamente desde la formación de los cuadros cuando iniciaba este partido político. Es por eso que en algunos pues ha mostrado evidentes y claras muestras de inconformidad por lo que ocurre al interior del partido. Mientras se trata de buscar a otros que forman otros institutos políticos como el PRI, como el PAN, como el PRD, por otro lado se hace un lado a la verdadera militancia morena, esto dicho por quienes han militado por años. Y bueno, pues ahí está el comentario de parte de quienes integran o son simpatizantes de este instituto político. Y bueno, vemos el claro ejemplo que ha dicho en su gira por Xochiapan Andrés Manuel López Obrador: se va a incluir a Gabriela Cuevas para elegirla como senadora, diputada en este caso ahora, y por otro lado también a Cuauhtémoc Blanco, ahora sería precandidato por el gobierno de Morelos. Bien, por otro lado, la regidora con la Comisión de Salud, Blanca Cuevas, afirma que continuarán trabajando para lograr rescatar y fomentar la cuestión preventiva en salud aquí en el municipio de Coatzacoalcos. Vamos con ella. Es Blanca Hilda Cueva Rosado, soy bióloga de profesión, y las comisiones que me corresponden son las de salud y bienestar social, que es donde estamos ahorita, aquí exactamente, lo que es el fomento a la forestación. Por cierto, mañana estará en Cuéntanos la bióloga Blanca Hilda Cuevas para hablarnos de todas las acciones que en materia de salud van a emprender, y también pues el tema en el que se va a involucrar el área de salud para la separación de la basura, y esto pues tenga una situación diferente, se mejore el medio ambiente, por otro lado se prevengan enfermedades que pueden causar la muerte, y que exista una correcta separación de la basura para evitar lo que hemos visto, problemas de medio ambiente, problemas de contaminación en el agua, en el aire y demás. Bien, yo agradezco mucho a Jorge Mijangos, un saludo, saludos a Benito Garduza, saludos licenciada, gracias, muy amable. Armando Gil, buenas noches, Azucena, en la tercera de Díaz Mirón, en 311, falta luminaria de uno de los lados, ahí vivimos, muchas familias y está oscuro, ya ha habido algunos ilícitos, asalto, gracias. En estos momentos le vamos a pasar el comentario al regidor Martín Patiño, que sabemos que nos están viendo, sin embargo, hoy se lo haremos presente dentro de un momento. Gracias a Miguel Ángel Chaires Coria, saludos licenciada Azucena, buenas noches, al pendiente de la información. Gracias Miguel Ángel, muy amable. Y también a Víctor Manuel Nazariego, que no sé si esté aquí o esté en el norte de la República, pero un saludo a él, por supuesto. Continuando con información, le comento que el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Gerseño Hidalgo, asegura que también buscará la postulación por la vía plurinominal, esto por el partido Nueva Alianza. Esto fue lo que dijo, vamos con él. Que toma
Bueno, pues ahí está el interés del secretario general del SUEM, Jesús Hidalgo, de participar por la vía plurinominal para una posición allá en el Congreso, y sería por el partido Nueva Alianza. Y bien, por otro lado, le comento que el aspirante presidencial por el partido, por la vía independiente, perdón, anteriormente militar en el PAN, me refiero a la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala de Calderón, afirmó que en el PAN se vive una división y una falta de interés de los, en este caso, de los directivos, por dejar incursionar a valores. Se vive un proceso poco transparente, un partido muy dividido desde la dirigencia de Ricardo Anaya. Así opinó en torno a la salida de Gabriela Cuevas, la senadora del PAN, quien ahora formará parte de las siglas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es parte de lo que se vive en el PAN, dijo Zavala de Calderón, debido a que hay una clara división y falta de un proceso democrático que ya lamentablemente no existe desde la cúpula nacional, por supuesto en algunos estados, en los comités ejecutivos estatales y municipales, se refirió así la aspirante por la vía independiente, quien, bueno, pues se mantiene en la segunda posición para obtener así el registro como candidata independiente a la presidencia de la República. Vamos a ir a la pausa, será breve, enseguida regresamos con más información, no nos cambie. El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador de este deporte de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-04645. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford.
Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. En la música, Víctor. Hola mis amigos, y para darle candela y sabor, en esta vaina musical, el poder de los teclados, vaya. En la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones. Y juntos la pasaremos bien, noche entera de la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues domingo tendrá una sesión de noticias con buen sentido de humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos! El gobierno colaborativo que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo invita a pagar en enero el impuesto predial 2018. Se otorgará descuento del 50% a jubilados y pensionados y un 20% a contribuyentes por pronto pago. Los módulos de cobro funcionarán de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado en tesorería y catastro de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Gracias, y efectivamente, bueno, si usted aún quiere gozar de los beneficios de los descuentos, tanto personas del INSEN como los ciudadanos que tendrán ahí un descuento por el pronto pago en el impuesto predial, pues puede hacerlo. Estarán los módulos funcionando durante los fines de semana, y recordando que el 30 de enero vence este plazo para cubrir con el pago del impuesto predial. Por otro lado, pasando a la información meteorológica, les comento que el frente frío ha ingresado a partir de las 6 de la mañana por el norte del Golfo de México y estará internándose en la zona de Tamaulipas el día martes, provocando también a su paso por el estado de Veracruz en la región sureste, vientos con rachas fuertes y precipitaciones que serían de superiores a los 20 milímetros. Así es que la recomendación del Servicio Meteorológico Nacional es estar atento a los avisos. Hasta el momento, la actividad portuaria, tanto a la navegación mayor y menor, se encuentra operando de manera normal. Sin embargo, si en caso que existe crecimiento de la intensidad de vientos, esta podría suspenderse en lo que es la zona de Coatzacoalcos y Villa Allende. Hasta el momento está operando el servicio de ferries y lo que es lanchas de manera normal. Y por otro lado, este es un llamado que hacen nuestros buenos amigos de Coaxavive, que están preparando una jornada de salud el próximo domingo 28 de enero, sería a partir de las 10 de la mañana, para hacer la repartición de cerca de 5,000 preservativos, además de trípticos, para informar a la población sobre la prevención de las enfermedades del VIH-Sida y hacer las detecciones a través de muestras gratis sobre
lo que es el virus de inmunodeficiencia humana o adquirida, y que esto preserva precisamente el que la persona no contraiga enfermedades de transmisión sexual, en este caso el SIDA, que recordemos que no respeta edad ni condición social de la persona. Por eso el llamado que hace Coaxavive, dándoles a conocer que el próximo domingo 28 de enero este grupo de integrantes de Coaxavive estarán en la zona de Paso de Lanchas sobre Coaxacualcos, también estarán recorriendo el mercado Coaxacualcos, lo mismo que la zona de Fayuca y el mercado Coaxacualcos y otros puntos del primer cuadro de la ciudad, para invitar a la población a realizarse una prueba rápida y por supuesto tener la información ahí a la mano sobre la importancia del uso del condón y el tener una sola pareja, el sexo seguro, como informa Coaxavive a través de nuestro buen amigo el licenciado Luis Alberto Ruiz. Y por otro lado le comento que, bueno, pues parece ser que se ha dado un éxodo masivo de algunos simpatizantes de otras corrientes, otros partidos políticos. Bueno, pues hoy le tocó el turno a René Mijiguara, quien es el nieto del Bester Gordillo Morales, es lideresa nacional del CENTE, quien renunció hoy al partido Nueva Alianza, al cual se encontraba afiliado, además de haber sido militante, simpatizante y representante popular por el partido Nueva Alianza. Hoy, a través de las redes sociales, anunció su salida de ese instituto político para buscar ser tener participación en un proceso que dijo México necesita a través de una transformación en un candidato que así lo va a representar. Se refirió a Andrés Manuel López Obrador y dijo que se integrará al partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, en virtud a que el partido Nueva Alianza, dijo, ha hecho alianza, coalición con el Partido Revolucionario Institucional, que es el responsable de las reformas energéticas y la reforma educativa y otras reformas que también han lesionado a los mexicanos, dijo así el nieto de Herbacer Gordillo Morales, lideresa del CENTE y por supuesto recluida en una prisión, en su prisión, en su domicilio, debido a delitos que le fueron imputados por el gobierno federal, entre ellos enriquecimiento ilícito y haber defraudado a los maestros a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bien, en la bitácora policíaca les comento que lamentablemente la zona sur continúa en estos incrementos de delitos de alto impacto. Esta mañana, este mediodía, para ser exactos, fue baleada un centro allá en el municipio de Cosulacaque, en la zona conocida como Naranjito. Una persona finalmente perdió la vida luego de que se realizaron varios disparos sobre un local que era aparentemente dedicado a vender vinos y licores, cervezas, de manera clandestina, y fueron víctimas de personas armadas, las cuales hicieron algunos disparos dándole en la humanidad a una persona del sexo masculino que permanece en calidad desconocida. Estos hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde allá en el municipio de Cozulecaque. Otro hecho más también ocurrió esta tarde en la colonia Tesoro sobre la calle Insurgentes, donde un hombre hasta el momento no identificado también fue ejecutado. La persona cayó luego de que un grupo armado intentó secuestrarlo, sin embargo, al tratar de hacer resistencia, huyó. Sin embargo, este grupo armado le dio alcance sobre una calle contraria y ahí mismo le disparó prácticamente a quemarropa. No está identificado este joven de aproximadamente unos 35-45 años, solamente traía un short azul y una playera blanca y se encontraba descalzo. No hay mayores datos respecto a esta víctima sobre esta ejecución que se dio a plena luz del día allá en la colonia El Tesoro sobre la avenida Insurgentes. Son los hechos de violencia en esta bitácora policíaca que le tenemos en este día. Y bueno, pues ese es el comportamiento policiaco en este Veracruz, que dice Miguel Ángel Yunes que no pasa nada. Por supuesto. Gracias. Y bien, nosotros llegamos así en la parte final de este espacio informativo, agradeciendo por supuesto que nos haya acompañado en esta noche. Vamos a canalizar las peticiones respecto a la falta de luminarias al regidor Martín Patiño.
Yo le recuerdo que mañana estaré con ustedes a partir de las 7 de la noche con noticias y posteriormente celebrando nuestro primer aniversario en Cuéntanos con nuestras compañeras Tania Cruz Santos y Dalia Gómez García, nuestra invitada, la regidora con la Comisión de Salud, Blanca Cuevas Rosado. Gracias, muy buenas noches. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Estaremos también a través de las redes sociales donde ustedes nos pueden consultar a través de Teresa Rosado y por supuesto a través de nuestro portal www.imagenypolitica.com. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho. Hasta mañana.